se quedó con nosotros porque ya están nuestras invitadas favoritas de los viernes. Bienvenida, doctora Denise Tanguma. Hola, ¿cómo están? Ya saben, los viernes son con causa y vean nada más a esta belleza que le traemos hoy. Se llama Sasha. Se llama Sasha, ella está en adopción, está buscando un hogar. Y les quiero platicar un poquito de Sasha. La historia. Bueno, la historia Sasha. Primero, tienes razón, Lluvia. Ella, como muchas otras mascotas de raza, la rescataron de un criadero. Ella estaba destinada a estar en una jaulita, ahora sí que reproduciéndola y nada más sacándole las crías. Pero gracias a Dios, varia gente se dio cuenta de eso y la rescataron, porque ella todavía está chiquita, ya tiene un año, entonces está en la perfecta edad para encontrar una familia. De hecho, Sasha... ya está esterilizada y también está vacunada. Entonces, por eso ya no hay que preocuparse. Oye, aparte Sasha es súper juguetona. O sea, ella puede convivir, me platicabas, con perros, con gatos. Así es súper sociable. Ella puede jugar perfectamente con perritos, con gatitos, con otros niños, con adultos. Ella es ideal para todo. Oigan, y les quiero contar algo. Ahorita Sasha, no sé si vieron que estaba observando todo a su alrededor y estaba muy atenta. Esto quiere decir que es el instinto animal. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso, del instinto animal. Bueno, les quiero dar algunos puntos como la caza, la protección, la crianza y cuidado de cachorros, el marcado de territorio y el defender su comida. Estos son cosas muy naturales de los comportamientos de los animales que ya vienen genéticamente con ellos. Entonces, si de repente usted dice, oye, es que ¿por qué mi gatito de repente me trae un ratón? Oye, ¿por qué me trae un animal que quiere jugar con él? Es el instinto animal. Por eso nosotros vemos que las perritas, desde que tienen su primer camada, ya tienen también ese instinto de mamá. Empiezan a cuidar a los cachorros, empiezan a protegerlos y ahora sí que nadie les tiene que enseñar nada. Así que cuando usted vea que su mascota tiene algún tipo de este instinto como proteger su alimento, es normal, no se preocupen. Y sobre todo recuerde que antes de mascotas son animales. Entonces hay que comprenderlo y no regañarlo si llega a tener algún comportamiento de estos. Claro. Y Denise, para más información, ¿dónde podemos encontrarte en claro redes sociales? Claro que sí. Recuerden, doctora.denisetanguma y para Sasha, lazos de huella. Entonces, ay, ya saben, si quieren Sasha. Más, Sasha es la mejor opción. Por favor, ojalá que encuentre una familia. Y si usted está buscando una mascota así, se lo prometo, llévese hay que encontrarle un hogar a Sasha.